tremendo en esta temporada. Así que ya comienza el partido y empezamos aquí en Montreal. Un placer estar con ustedes, George Campbell. Ya llegamos a los 15 minutos jugados aquí en Montreal. Avanza con Zach Broguillard, se mete al área Vilsant. El balón que va por el medio. ¡Poco! ¡Gran atajada por parte de Chris Brady! ¡Vuelve a amenazar! Y esta sí fue una amenaza, de verdad. Buenísima oportunidad, otra vez por ese costado derecho, izquierdo, en defensa. El centro perfecto de Opoku, que había sido señalado, Juan, en las últimas semanas. Desde que llegó, solamente había podido anotar una vez. Proveniente de Los Ángeles, y vaya que lo necesita su equipo, ¿no? Es un buen momento para el equipo local. Montreal, que envía el balón en cabeza. Y otra vez que se pierde la oportunidad Montreal. ¡Ay, cómo se empieza a armar el partido! Preocupa. Que pasa el tiempo, pasan los minutos, Juan. Y desperdicias muchas cantidades de muchas ocasiones de gol, ¿no? Qué buen centro de Chaunier. Cómo se eleva Campbell. Y el trayazo, la más clara hasta ahora del partido. Gana muy bien a los defensores, anticipa muy bien. Suele ser que decimos eso mucho últimamente. Y aún no ha disparado ni una vez Chicago. Vilsant, Vilsant que aprende, Vilsant que se perfila. Otra vez que falla, otra oportunidad que se pierde. Una muy buena alternativa, qué pelota en profundidad, perfecta. Esta vez atacaron por el costado izquierdo, derecho en defensa de Chicago Fire. Vilsant que se quita la marca. Y parece que va a sufrir para poder entrar. Empezando por este nuevo técnico. ¡Chaunier, que pasa bien el balón! ¡Qué mal justo! Tocándolo. Quería en un córner, pero el árbitro dice que va a ser balonado. Es distinto, ¿no? Ahí. Mira lo que hace, ¿no? Qué futbolista, te digo. Me parece. Yo con Chaunier. Chaunier que espera a ver qué hace. Lassiter se tiró por derecha también con Chaunier. Lassiter pica el balón. ¡Aquí está por este que centro! Casi termina siendo el gol de la... Bryce, qué buena ocasión le da el conjunto de Montreal. El para en la acción. Bryce Duke que sigue avanzando, que sigue tocando. Quiere ir con Samuel Piet. Piet ahora por izquierda. El centro que va por el medio para... ¡Ofor! ¡Genial! Increíble lo que ha hecho Chris Brady, Carly. Ofor en el centro, ¿no? La visión, Juan, de ver perfilado al delantero. Llegar a la espalda al defensor y de cabeza el remate con poca fuerza de Ofor para que se luzca Brady. La gran oportunidad sobre el final del partido. Se va Brian Gutiérrez, extenuado, lo ha hecho todo, te digo. Descontrolado, pero vuelve a recuperar. Saliba, sería otro. Chaunier buscando en el área, remate para la izquierda. Misma vez en el defensor y se va al tiro de esquina. Vean la salida de Brady, quedó el rebote y bueno, la le pegó el muñeco. Sí, la frustración, la rabia. Buen partido de Saliba, también magnífico. Ahora el centro al área, se lo sacan a Campbell, que venía toda carga, cortaba, era peligrosísimo. Ahora se mete por el medio Bryce Duke, buscando a ver quién va al área, a ver quién va al arco, a ver quién va al centro. Peligroso remate. No, ya muchachos, olvídense, apaguen la luz, cierren todo. Chris Brady, jugador del partido, olvídense. Bryce Duke a Chaunier, y lo que saca Brady, creo que la jugada del partido, ¿ah? La jugada, la tajada, lo que quieran, estoy de acuerdo. Ya, jugador del partido, hermano, ya. Déjenlo ahí, que a veces ha rematado. Y ya terminará el partido. Ya llegamos a los 95. Y ya el árbitro pita el final del partido. Un punto de oro para Chicago. Un punto que lamento. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.